Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga mucho. Quien te habla, Rodo Genotti. Estamos aquí en este canal Vida Plena, donde vamos a tener el privilegio hoy, se hizo tardar, pero llegó. Y es la reseña, el review de la Biblia tras las huellas del Mesías, Biblia de estudio. La tenemos acá, así que ya mismo vamos a arrancar con todo. ¡Vamos! Es una Biblia muy hermosa, es una Biblia que tiene muchísima información, una Biblia que está en este caso en tapa dura. Aquí tiene el cobertor, aquí está la tapa real, es muy linda la tapa real, ¿ok? Igualmente nosotros siempre le aconsejamos que puedan ponerle una funda para Biblia. Nosotros aquí siempre recomendamos que cualquier Biblia tenga una funda para Biblia, con cierre reforzado, muy bueno. Vamos a meternos en esta Biblia que, como verán, miren, tenemos aquí todo lo que tiene que ver con la frase, eslogan que le han puesto descriptiva en la tapa. Es la clave para comenzar a profundizar en el contenido de esta Biblia, ¿sí? Escrita en sus notas por Ken Dobson. Que si querés saber quién es Ken Dobson, aquí abriendo la tapa tenemos aquí una reseña de su vida, de su ministerio y de cuánto tiempo estuvo viviendo allí en la zona de Israel y estudiando para prepararse al respecto. Y justamente lo que dice esta Biblia de estudio tras las huellas del Mesías es: explore las escrituras en el contexto cultural, religioso e histórico de la iglesia primitiva y el judaísmo de la época. Y de eso va a tratar esta Biblia. Esta es una Biblia específicamente temática en cuanto al contexto cultural, religioso e histórico. Y allí nos va a llevar por todo el contenido muy, pero muy, 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 muy pintoresco, con hojas así, así como templadas de un color manteca tirando para blanco en todo su contenido. Una letra chica, pero legible, en fin. Y vamos a arrancar con el contenido, ¿no? Allí tenemos el índice del contenido, donde tenemos todo el material que va a haber antes de que empiece el Antiguo Testamento. Luego todos los libros del Antiguo Testamento con su introducción y también la página donde se encuentra, asimismo, el Nuevo Testamento. Y las herramientas de estudio finales que están en la parte posterior de la Biblia. Luego tenemos aquí el índice de mapas, ¿sí? La ubicación en cada uno de sus libros, el título que lleva cada mapa y la página en que se encuentra para una correcta ubicación. Luego tenemos aquí el índice de gráficos, así que hasta ahora dijimos mapas y también gráficos. El índice de gráficos, la ubicación, luego el título de cada gráfico y la página en que se encuentra a lo largo de la mayoría de los libros del Antiguo Testamento y algunos pocos del Nuevo Testamento. Luego viene esto de los modelos, que son como maquetas de lo que va a identificar este artículo. Modelos, la ubicación, en qué libro se encuentra, la página y el título del modelo. Luego tenemos artículos, abordemos el texto. Y esto está bueno porque hay dos tipos de artículos que tiene esta Biblia tras la huella del Mesías, y uno tiene que ver con abordemos el texto y otro tiene que ver con un día en la vida. Pero siempre sin irse de conocer el contexto político, social y cultural de los tiempos bíblicos. O sea que si querés una Biblia que tenga que ver con el contexto político, social y cultural de los tiempos bíblicos, esta es la Biblia que necesitas. Muy buena tras las huellas del Mesías. Aquí tenemos entonces los artículos que tienen que ver con abordemos el texto. Se llaman así y van a estar distribuidos a lo largo de toda la Biblia. Abordemos el texto, donde hay preguntas o directamente títulos descriptivos del contenido que son como disparadores de lo que se va a hablar. Por ejemplo, en Génesis, ¿dónde estás tú? La ley del desierto, el encuentro nocturno. En Éxodo, ¿cuántos mandamientos? En Números, vestir los mandamientos. En Deuteronomio, y así en cada uno de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, aunque en su mayoría están en el Antiguo Testamento. También tenemos, como dijimos, los artículos un día en la vida.
Y estos artículos van a ser artículos específicos que tienen que ver con comprender, por ejemplo, aquí están los títulos, los pastores del desierto, cómo era su desarrollo, la actividad que realizaban, qué eran las comadronas, cómo se llevaba adelante el ministerio de sacerdotes y levitas, una familia israelita, cómo era el trato con las viudas, los esclavos, los soldados israelitas, la familia israelita, los reyes israelitas, los agricultores, los saduceos, los zelotes, los esenios, los discípulos, los pescadores galileos y los fariseos. Y este contenido descriptivo va a estar desarrollado en cada artículo llamado Un día en la vida, para describir cómo era esa actividad en los tiempos bíblicos. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Tenemos luego aquí los libros de la Biblia en orden alfabético, algo que han anexado las Biblias de estudio en estos últimos años y que es muy bueno para la gente que es nueva y que necesita encontrarlos en base a su orden alfabético. Luego tenemos un prólogo escrito por Ed Dobson, que es el papá de Ken Dobson, quien escribió todas las notas de esta Biblia, y allí nos habla de todo lo necesario que es esta Biblia para el crecimiento espiritual en base al conocimiento de lo que esta Biblia enseña del contexto político, social, religioso de la Biblia. Nota general del editor. Siempre les decimos que es muy necesario, cuando te compras una Biblia, pasar por este texto para comprender por qué se hizo la Biblia, para qué se hizo, por qué de las herramientas que tienen. Y es muy indispensable pasar por aquí para poder llevar adelante y conocer este, ¿cómo decirlo?, instituto bíblico específicamente sobre el contexto cultural, social, político de la época bíblica. Muy, pero muy bueno. Tenemos ahora el apartado Bienvenido a la Biblia de Estudio tras las huellas del Mesías. Y aquí nos va a dar en esta página las diferentes herramientas, como son la introducción a cada libro, hablando acerca de cada una de ellas, luego los artículos Un día en la vida, que ya los mencionamos, a su vez también las notas al pie de página, que ya las vamos a ver en breve, los artículos Abordemos el texto, que también ya los mencionamos, el estudio de las palabras, que son recuadros que ya los vamos a ver enseguidita, que tienen que ver con aprender el significado de cada palabra según su idioma original. Muy semejante a la Biblia de Estudio Holman, que si querés te dejo el link acá arriba para que la puedas ver. O también otra Biblia que es específica del tema lenguaje y el tema del hebreo, el griego, el arameo, que es la Biblia Palabra Clave. La Biblia Palabra Clave es una joyita con diccionario hebreo y diccionario griego, que si querés también te dejo el link acá arriba para que la puedas ver. Muy buenas Biblias. Y esto también no se queda atrás. Muy buena Biblia de contexto. Excelente. Así que el estudio de las palabras hebreas y seguimos finalmente con mapas, gráficos, fotos e ilustraciones que están distribuidas a lo largo de todo el contenido. Hay que decirlo, esta Biblia es muy pintoresca, tiene mucho color por un montón de lados, mucho mapa, mucho artículo, muchas notas, muchos apartados, recuadros de palabras claves. Bueno, todo muy bueno y muy llevadero. Finalmente, la palabra de Dios, que es un recuadro que va a aparecer al final. Ya la vamos a ver, tenemos el prefacio, la Reina Valera 60, la traducción que nos identifica, porque esta Biblia de estudio tras las huellas del Mesías utiliza la versión Reina Valera 60. Así que aquí le dedica unas hojas para comprender el tema de lo que se lleva adelante a través de la comprensión de la Reina Valera 60 como traducción. Aquí tenemos entonces los textos antiguos relacionados con el Antiguo Testamento, todo lo que tiene que ver con los elementos arqueológicos que avalan y hacen verosímil la versión y todo lo que tiene que ver con aquellos tiempos en que se fueron encontrando y descubriendo cuestiones de aquellos originales o copias de los originales en el pasado, ¿sí? Luego tenemos una cronología del Antiguo Testamento para que sepamos a partir de la creación en adelante a todo color, veremos aquí, pasando por los patriarcas, pasando por todo lo que tiene que ver con José en Egipto, el pueblo de Israel en Egipto, cada uno de los reyes, ya sea del Israel, reino del norte, como Judá, reino del sur, así hasta la deportación de Babilonia y finalmente todos los profetas que pasaron durante todo ese tiempo. Y así comienza el Antiguo Testamento. ¡Qué buena Biblia! ¡Qué buena Biblia! Aquí tenemos la apertura al libro de Génesis. Esta introducción que tiene el título, trabaja el trasfondo,
trabaja también todo lo que tiene que ver con el autor y la fecha de la escritura, el tema teológico y el mensaje del libro, rasgos literarios, luego un bosquejo muy bueno del libro de Génesis en este caso, y allí comienza el libro de Génesis propiamente dicho. Y aquí entonces vamos a ver, aquí ya arranca con cada uno de las palabras claves y el estudio de las palabras. Aquí lo tenemos en Génesis 1, en el caso de espíritu, Ra, también significa viento, y ahí le da los textos de la Biblia que corresponden. También el estudio de Señor Dios, Yahvé, Elohim, ahí está desarrollándolo desde el Génesis 1, hizo Dios, el Yahvé, el Elohim, el Dios trino, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, miren, aquí tenemos el texto bíblico en dos columnas, para que veamos cómo es el formato, dos columnas a la derecha, dos columnas a la izquierda, luego una línea de color verde, y luego para abajo tenemos el comentario en dos columnas de cada uno de los pasajes que necesitan un comentario. Aquí comenzamos con estos textos o artículos escritos, y lo habíamos mencionado, ¿dónde estás tú? Bueno, lo tenemos aquí en toda esta columna de color verde, el fondo, para que podamos interpretarlo y diferenciarlo del resto del contenido bíblico. Así a lo largo de toda la Biblia, llevando adelante todo lo que tiene que ver con la comprensión de palabras claves, el estudio de las palabras, los comentarios, el conocimiento del contexto histórico, político. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, el primer cuadro que nos encontramos en Génesis capítulo 9. Y dice pactos principales de Dios en el Antiguo Testamento. Pactos principales del Antiguo Testamento. Y aquí habla de todos los pactos, que también lo hemos visto en otras Biblias seguramente, pero este va a hablar de solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pactos. En otras Biblias estaban 8 pactos, en otras hay 6 pactos, en esta hay 7 pactos para tomarse del número perfecto, el número de Dios, el 7. Bueno, sigamos adelante, tenemos muchísimo. Aquí tenemos un mapa a todo color, tabla de las naciones en cuanto a lo que fue la descendencia de los hijos de Noé. Bueno, aquí lo tenemos bien descrito. Otro cuadro de la cronología integrada de los patriarcas. Miren, si podríamos estar pasando hojas y hojas y hojas y hojas y hojas y hojas, y vamos a ver mapas, y vamos a ver cuadros explicativos, y vamos a ver el estudio de las palabras, y vamos a ver los comentarios, y vamos a ver las introducciones pintorescas de cada uno de los libros. Bueno, tenemos de todo, toda la Biblia completa aquí en lo que tiene que ver con el contexto cultural, religioso, político, social de las tierras bíblicas, en esta Biblia que justamente es tras las huellas del Mesías, ¿no? Así llegamos al final del Antiguo Testamento, pasando por toda esa gran cantidad de información muy edificante y concisa acerca de los contextos que dijimos. Ahora, estando en el final de Malaquías, vamos a ver que hay un texto específico que tiene que ver con Malaquías 4, donde habla de la venida de Elías como una profecía del advenimiento posterior del Mesías. Antes vendría Elías, y allí lo dice al final del capítulo 4 de Malaquías, los últimos versículos. Y allí entonces tenemos un texto llamado El Mesías y Elías, según Malaquías 4. Desarrolla todo lo que tiene que ver con ese contexto, y si vamos más adelante, una hoja después dice de Malaquías a Cristo. Y allí, esos 400 años donde no tenemos información entre los dos testamentos de qué pasó, allí nos ubica en todos los acontecimientos, primero, en este caso, de los imperios que pasaron. Imperio persa, el helenista, que eran los griegos, luego el asmoneo y finalmente el periodo romano, el imperio romano. Luego un texto que dice entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, un periodo de luchas e innovación. Breve historia, va llevándonos adelante la Palestina con las dinastías Macabea y Asmonea, que es este mapa que tenemos aquí. Luego el periodo Macabeo-Asmoneo, donde aquí tenemos un cuadro explicativo con cada una de las fechas y cada uno de los reyes seleúcidas que estuvieron liderando y los líderes que estuvieron y fueron más representativos en la historia bíblica en este tiempo de los 400 años. Y así, luego tenemos el Nuevo Testamento. Y así como el Antiguo Testamento tuvo su cronología, también el Nuevo Testamento, en todos sus hechos, en el primer siglo, tiene su cronología, desde Herodes el Grande, como aquel emperador que tomó el poder, hasta que finalmente va a hablar de Herodes Agripa II, en el año 100 después de Cristo.
Y así comienza el Nuevo Testamento. Cuatro evangelios, un Jesús. Un breve texto descriptivo acerca de la vida de Jesús desarrollada a partir de los cuatro evangelios. Y luego lo mismo, todo lo mismo. Las introducciones a los libros con la misma estructura que vimos en el libro de Génesis aplicado a cada uno de los libros, con cada uno de los estudios de palabras, los comentarios explicativos, los pasajes paralelos, los mapas desarrollando todo lo que tiene que ver con el contexto cultural, político y social y religioso de la época de Jesús, un montón de mapas, un montón de textos, no tiene palabras de Jesús en rojo, para aquellos que quizás estarán preguntando eso, no tiene palabras de Jesús en rojo, pero sí tiene muchísimo contenido para ubicarnos en el contexto político, social y religioso y cultural de la época del Nuevo Testamento. Y así vamos desarrollando nuestra perspectiva de reseña de esta Biblia tras los pasos del Mesías, y nos encontramos con las ayudas de estudio que tienen que ver con ver las tablas de pesos y medidas, en principio para la comprensión de lo que tiene que ver con eso, las notas finales, luego la bibliografía que utilizó también, aquí con todos los libros que utilizó y de dónde sacó toda la información, finalmente el índice temático de artículos, y aquí tenemos un índice temático con cada uno de los pasajes y las páginas donde se encuentran esos artículos. Así que si querés saber sobre la vida de personajes, o sobre palabras claves, o sobre lugares claves, aquí está en este índice temático de artículos. Luego tenemos una concordancia. La concordancia bastante completa, letra muy legible, de la A a la Z, completísima, llevando adelante una interpretación de las palabras en cada uno de los versículos que aparecen según la necesidad y el pasaje clave. Y tras finalizar la concordancia nos encontramos con el índice de mapas. Índice de mapas, que aquí está para la ubicación en cada uno de los mapas que están al final, a todo color. Muy buenos mapas, bastante cantidad de mapas. Y es lo que se espera de la Biblia tras la huella del Mesías, para ubicarnos de manera particular en cada una de las partes. Más de 12 mapas aquí ubicados y llegamos al final de una Biblia muy particular, la Biblia que tiene como finalidad ubicarnos en el contexto social, político, religioso y cultural de los tiempos bíblicos. Así que espero que les haya gustado el review. Ponele me gusta al video, entrale ahí al me gusta. Dejanos un comentario, ¿qué te pareció? Si la comprarías, si se la aconsejarías a alguien, si te parece que puede ser buen complemento de alguna otra Biblia de estudio. Y terminamos diciéndote que te suscribas al canal y que aproveches todas las listas de reproducciones que tenemos para que edifiques tu palabra conociendo materiales cristianos muy buenos y también mensajes de la palabra de Dios que edificarán tu vida seguramente. Gracias por haber estado con nosotros. Chau, chau. Hasta el próximo video.